Hi guys, how are you today? I hope you are fine. Welcome to another English lesson. My name is Enrique Rodríguez and in today's video I'm going to talk about the past continuous or the past progressive. It is basically the same. Voy a hablarles, chicos, del pasado continuo o pasado progresivo. Ese tiempo verbal básicamente es lo mismo. Lo puedes encontrar como pasado continuo o pasado progresivo. No te confundas. Es lo mismo. Eh, simplemente se le llama de dos formas diferentes, pero es lo mismo. Eh, el pasado continuo, primeramente te voy a explicar que es un tiempo verbal que sirve para describir eventos que se estuvieron desarrollando en un tiempo en el pasado, pero que tuvieron cierta duración. Por su parte, por su parte contraria, el pasado simple es para describir eventos que sucedieron en un momento en el pasado y ya pero que no tuvieron cierta duración, o sea, no es interesante o no nos interesa saber cuánto duró ese evento, simplemente sucedió y punto. Por ejemplo, eh, la semana pasada cayó un rayo, así, pum, cayó un rayo, eh, pasado simple. ¿Por qué? Porque el pasado simple es simplemente para decir sucedió esto y ya. Por ejemplo, cayó un rayo, pum. No puedo decir estuvo cayendo un rayo, o sea, que el rayo viene así. Chucu, chucu, y yo, ¡ah! Hay un rayo, entonces corro y me pongo a salvo, me refugio. ¿Por qué? Porque está cayendo un rayo, o sea, no. Entonces, cayó un rayo, pasado simple. ¿Ok? No continuo, simple. Ok. Ahora, ya que sabemos que eh, los eventos que tienen cierta duración son continuos, esos son los que nos interesa saber. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy grabando un video, estoy haciendo un video, ¿sí? Va a llegar el día de mañana y yo mañana voy a describir este evento. Entonces alguien me podrá preguntar, ¿qué estuviste haciendo de 8 a 9 de la noche? Yo voy a decir, ah, de 8 a 9 de la noche estuve grabando un video. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el video no es así como que se graba y ya, o sea, Chas, ya, ya, grabé el video. No, el video tiene una duración eh, de cierto tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, de 8 a 9 estuve grabando un video. Ok. Pasado continuo. Otra cosa, el pasado continuo siempre lleva verbo to be. Siempre, siempre. El verbo to be es el verbo eh, ser o estar. To be. Recordamos que el verbo to be en inglés es de dos formas. Eh, es was y. Were. Tú ya sabrás que para algunos sujetos como I, he, she, it es was, mientras que para otros como we, you, they es were. Vamos a usar verbo to be en pasado. Estas son las características del pasado continuo, verbo to be y que el evento tenga cierta duración. Voy a escribir las fórmulas a continuación para guiarnos y que sea más fácil. Tenemos por ejemplo modo afirmativo, tenemos... Un sujeto, después un verbo to be, pero en pasado. Después vamos a poner un verbo, pero más la terminación ing, ing. Siempre, siempre que uses verbo to be, tienes que usar verbo con ing. ¿Sí? Te voy a decir por qué. Por ejemplo, eh, bueno. Después aquí sigue un complemento. Tienes que usar siempre el verbo to be porque imagínate que dices I y luego dices having dinner. Bueno, vamos a poner un complemento más, extre más extenso. When my sister... Arrived. Yo cenando cuando mi hermana llegó. Entonces, esto no es coherente. No, es, eh, no hay un seguimiento coherente dentro de este enunciado. Entonces, así no hablamos. Obviamente, en inglés tampoco se habla así. Entonces, aquí siempre debe de ir verbo to be. En este caso aquí es I was. I was having dinner when my sister arrived. Tenemos que seguir esta fórmula, ¿Sí? Hay mucha gente que critica las fórmulas, pero eh, desafortunadamente cuando somos adultos, eh, nuestra mente ya es como un disco duro particionado, segmentado, que solamente puede eh, necesita eh, figuras, algunas figuras más concretas. Necesitas lo abstracto. Como ese lenguaje, algo tan complejo, tan abstracto, necesitamos como segmentarlo, como particionarlo, como darle cierta estructura para poderlo comprender. Entonces, I was having dinner when my sister arrived. Aquí tenemos, estaba cenando cuando mi hermana llegó. A lo mejor yo eh, estuve cenando de 9 pm a 10 pm. ¿sí? Fue un evento. Que tuvo una duración de una hora, el momento en el que yo estuve cenando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este mismo, esta misma oración, pero la vamos a pasar al modo negativo. Básicamente, la oración afirmativa de la negativa se va a diferenciar de la palabra not. Es lo único que va a hacer la diferencia. Entonces, eh, sujeto, I, después, vi en pasado, pero negativo vamos a ponerle be past not después un verbo más ing después un complemento y esto nos quedaría de la siguiente forma nos quedaría eh, i was es verbo to bien pasado más not i was not podemos escribir así podemos dejarlo así i was not o también podríamos dejarlo de la forma contraída que es wasn't, I wasn't, I was not es lo mismo, pero la forma más formal, la manera más formal es was not, aunque para simplific simplificarlo podremos dejarlo como wasn't. Después tenemos un verbo en eh, con terminación ing que es having, bueno, esto no es having, este viene del verbo have, es el verbo en su forma base have. Pero cuando nosotros vamos a convertir un verbo a gerundio, como es el caso de have, eh, tenemos que eliminar la e y agregar ing. Entonces nos queda having. I wasn't having. Y después el complemento, bueno, dinner. When my sister arrived. Bueno. Lo, lo abrevio para no escribir todo. I was not having dinner when my sister arrived. Y ya tenemos nuestra oración en el modo negativo. Después tenemos lo que es la pregunta. Utilizamos básicamente lo que es un auxiliar para abrir la pregunta. En este caso aquí va a ser el auxiliar que va a ser el verbo to be. Vamos a comenzar con was o were, pero. Recordemos que esto es be en pasado. Entonces vamos a poner aquí be past. Después el sujeto. Aquí lo que se hace es simplemente de la afirmativa. Este lo mandamos para acá y este lo mandamos hacia acá. Se hace un intercambio para la pregunta. Es como cuando en, en español nosotros preguntamos, decimos una afirmación. Yo estuve en casa ayer. Ahora... Si lo hago en pregunta, voy a decir, ¿estuve yo en casa ayer? Más o menos parecido. Aunque no hablemos tan robótico en español, pero es más o menos parecido. Entonces aquí se hace una inversión. I was, acá. Was I. Después tenemos lo que es el verbo con terminación ING. Y por último, el complemento con su signo de interrogación que se cierra. Nosotros en español siempre tenemos... El signo que se cierra, pero también el signo que se abre. Utilizamos en español siempre este signo, en inglés esto no sucede. ¿Por qué? En inglés este signo no se utiliza. Porque en inglés se utiliza siempre eh, lo que es abrir una pregunta con el verbo to be, eh, como en este caso, verbo to be, con este abrimos la pregunta, o también abrir una pregunta con un auxiliar. Puede ser, eh, en el caso del futuro simple, puede ser will. Eh, abrimos con will en el caso de eh, presente simple abrimos con el auxiliar do por ejemplo do you speak English eh, o el auxiliar does para las terceras personas does he speak English yes he does no he doesn't es como lo responderíamos entonces por eso es que en inglés no se utilizan lo que son el signo de abrir pregunta simplemente el de cerrar y aquí se va a abrir la pregunta con verbo to be o en presente o en pasado, en este caso aquí es en pasado, o con un auxiliar, con un verbo auxiliar. Entonces vamos a hacer esta, esta pregunta: nos quedaría be past, quedamos que es was. Y aquí nos quedaría eh, was, I, después verbo con ing, having, ok, was I having. El complemento... Dinner... Eh, when... My... Sister... Arrived... Y cerramos la pregunta... Ahora... Eh, estaba yo cenando... Cuando mi hermana llegó... Voy a... Tenemos dos posibles respuestas... La primera puede ser... Que sí... Que en realidad sí estaba cenando... O puedo decir... Que no estaba yo cenando... Si voy a decir... Que sí estaba cenando... Entonces voy a responder yes I was. ¿Por qué? Porque preguntas con was, respondes con was. Es algo que siempre se debe de hacer en el inglés. En presente simple, preguntas con do, respondes con do. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Does he speak English? Yes, he does. No, he doesn't. Ok? Entonces aquí. Eh, was I, yes I was. O la negativa nos quedaría no, I wasn't. Ya nada más voy a ponerles un ejemplo donde en lugar de ser I was, que sea donde se use were. Porque were también es verbo to be en pasado. Pero were se utiliza para we, you, they. En el caso de were, vamos a cambiar de sujeto. Y ahora el sujeto va a ser eh, you. Entonces va a decir tú. Estuviste. Vamos a cambiar was por were. Y va, va, va a quedar así. You were having dinner when my sister arrived. Tú estuviste cenando cuando mi hermana llegó. Aquí igual. Borramos. Y aquí nos quedaría. Eh, perdón. Y aquí nos quedaría you. were not o de la forma contraída weren't. En la pregunta borramos el sujeto, ponemos you y aquí la pregunta va a abrirse con were. Were you having dinner when my sister arrived? Yes. Y aquí nos quedaría. You were. Yes, you were. No. Y otra vez aquí, you weren't. O were not. ¿Ok? Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. No me resta más que darles gracias por ver este video, que les den un like. Por favor, les vuelvo a invitar que se inscriban a mi grupo de WhatsApp. Por favor, comuníquenme por Facebook, mándenme inbox y yo les agrego con gusto al grupo de WhatsApp. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.